Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Bueno, llevo con ustedes ya pues algún tiempo tratando de compartir pensamientos que expresan la bendita, inigualable, incomparable gracia de Dios. Estoy contento de poder participar en este programa, en esta emisora. Estoy contento y agradecido a Dios por poder usar este medio como es la radio para poder llevar la palabra de Dios a los corazones que la necesitan. Estamos estudiando en estos últimos programas una porción de las Escrituras que se encuentra en el capítulo 2 de Hebreos, entre los versículos 1 y 4. Venimos compartiendo con ustedes la importancia de lo que aquí el escritor de esta epístola trata de transmitirnos, ¿verdad? Nos presenta dos pactos, en cierta manera nos los expone con el grado de importancia de cada uno de ellos y a la vez nos enseña a cuidar y a atender y a vigilar y a examinar constantemente nuestra vida espiritual. La gracia de Dios nos ha salvado mediante fe, como bien nos dice Efesios 2, versículo 8. Como consecuencia, nadie puede ni pretende gloriarse en aquello donde no tuvo ni adquirió ningún mérito. En esa obra en la cual fuimos recibidos y fuimos justificados únicamente por la obra y la justicia de Jesucristo. Pero el cristianismo es mucho más que el día que nacimos. Sabemos y entendemos y necesitaríamos muchos programas, incluso más de una vida aquí en esta tierra, para poder hablar en una forma expositiva, perfecta, completa, acerca de todo el proceso de salvación en cuanto a lo que somos en Cristo y el desarrollo de nuestra vida y nuestro cristianismo en nuestro corto peregrinaje aquí en la tierra. Sabemos que cuando recibimos la justicia de Dios impuesta a nosotros por la justicia de Jesucristo, somos declarados justos. En esa experiencia nosotros evidentemente no hemos aportado absolutamente nada. Lo hemos recibido todo, es una obra conclusa, es una obra acabada, es una obra perfecta. Hemos sido redimidos, hemos sido salvados, hemos sido justificados, hemos sido hechos santos. Y hemos sido glorificados aun cuando hoy esta experiencia es imperfecta en nosotros. Sabemos que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sabemos que esta verdad es absolutamente correcta, veraz,
Sabemos que lo que aquí se nos está diciendo no es un supuesto ni tiene que ver con algo que ocurrirá. Sabemos que el día que recibimos a Cristo, evidentemente nosotros hemos recibido el todo de la gracia y de la misericordia y de la obra redentora de Dios por medio de la persona de su Hijo. Así nos dice el apóstol Pablo en este capítulo 2 de Efesios, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, cuando nosotros estábamos en una condición caída, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, nosotros hemos recibido la vida en la persona de Jesús, en su obra redentora. Ahí hemos muerto al pecado y ahí hemos vivido, ahí hemos recibido la nueva vida. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él, o sea, en la experiencia de Cristo en la cruz, siempre entendiendo que es incomparable, que nadie puede llevar a cabo aquello que solo Él hizo, pero nosotros en esta obra entramos en cuanto al propósito de Dios. Y nosotros en ese día morimos, en ese día vivimos, en ese día resucitamos. Cuando Cristo murió en ese llamado efectivo de Dios, en el tiempo yo fui alcanzado, yo recibí, yo dispuse mi vida, los mecanismos de mi vida fueron movidos por la obra de la gracia de Dios, como bien nos dice Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 37, es una verdad absolutamente inequívoca y es como aquí está escrito, todo lo que el Padre me da, vendrá, ¿sí? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Este es el mecanismo absoluto de la gracia, la atracción de la gracia de Dios, la obra presciente en cuanto a la presciencia, a la elección, aquello que Dios ha escogido en la eternidad y manifestado en el tiempo. Todo lo que el Padre me da, o sea, en a la persona del Hijo le fue entregado el otorgar la vida y a la vez también, evidentemente, juzgar. Pero en este caso estamos hablando de la vida. Él en el capítulo anterior, en este mismo evangelio, dice claramente que Él viene a dar esta vida. Dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, sí, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, Cristo dice claramente, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino con todo el juicio lo dio al Hijo. O sea, aquí claramente Juan nos está enseñando en cuanto a la base de la obra redentora de Jesús, el propósito por el cual Cristo vino a este mundo, donde comienza diciendo que Él no puede hacer nada por sí mismo. O sea, no es que no podemos entrar en aplicarle a Jesús, restarle una omnipotencia. Él era Dios en carne y en Él permanecían y descansaban todos los atributos de Dios, y entre ellos, evidentemente, la omnipotencia. Pero lo que el Hijo nos está diciendo aquí es que no se puede separar la vida del Hijo de la vida del Padre. Están unidos siendo Dios. Están unidos en cuanto a lo que representan. Están unidos en la perfección divina que existe en ellos. El misterio de la Trinidad es algo maravilloso y glorioso. Pero aquí lo que Jesús nos está diciendo no es que uno que haya una diferencia entre ellos. Hay una diferencia en cuanto al ministerio. El Padre es el autor, ¿verdad?, del propósito divino, y evidentemente el Hijo viene aquí a este mundo a obedecer al Padre, a cumplir la voluntad del Padre y a ser el autor que ejecuta esa obra predestinada por el Padre para el beneficio de nuestras almas. Entonces, en esta verdad nos está diciendo que todo lo que el Hijo hace está visto por el Padre, y todo lo que el Padre hace está visto por el Hijo. Por lo tanto, hay una interrelación, hay una intercomunión que es perfecta y que siempre ha sido y que siempre ha existido, y que solamente en esas 3 horas últimas de la cruz del Calvario, donde el Hijo cargó el pecado del mundo misteriosamente y en una explicación absolutamente que nos supera y que tiene mucho más de los límites de nuestra propia mente o entendimiento espiritual, el Hijo declaró: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por lo tanto,
En estos momentos hubo una disfunción en la comunión del Padre con el Hijo. En estos momentos se rompió la comunión del Padre con el Hijo cuando el Hijo estaba cargando el pecado del mundo y estaba soportando la ira de Dios en cuanto al pecado. Entonces, solo en este momento. Pero eso fue restaurado porque el Hijo era Dios y el Hijo venció a la muerte, venció al pecado, por cuanto su santidad en la tumba no pudo ser retenido por el pecado. Cristo no murió en espíritu, Cristo murió en la cruz, en la carne, y en esa carne fue descendido inerte a una tumba, pero su espíritu en el momento de su muerte derrotó a la misma muerte, derrotó al pecado, derrotó a Satanás. Por lo tanto, nada de lo que el Hijo hace es ajeno al Padre, como nada de lo que el Padre hace es ajeno al Hijo. Por lo tanto, lo que Hebreos nos está enseñando es la importancia de vivir en la consecuencia de esta obra redentora. No que nosotros creamos que podemos añadir. Nosotros añadimos en fe en cuanto a lo que es la experiencia que glorifica a Dios y el propósito por el cual hemos sido salvos. Nunca debemos de olvidar que hemos sido predestinados, Efesios 1:3, desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde el versículo 3 viene diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando solamente Dios era, cuando nada había comenzado, cuando nada había sido creado, la bendición de Dios se hizo extensiva a nosotros en la persona del Hijo Jesús, en los lugares, en el ámbito, en la esfera del reino de Dios perfecto. Ahí, en ese lugar, fuimos bendecidos en Cristo Jesús y fuimos escogidos cuando todavía no existíamos, cuando no había nada. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo con un propósito: ser santos y sin mancha delante de Él. Pero evidentemente este propósito tiene lugar cuando Cristo en esta tierra viene como el segundo o postrer Adán, y en condición de hombre, siendo Dios, Él entrega su vida a la cruz del Calvario y ahí nos adopta y ahí lleva a cabo la redención de nuestra vida, el perdón de nuestros pecados. Pero volvemos a decir, esta obra era una obra ya decidida, desarrollada en el corazón del Padre y hecha por la voluntad y la vida obediente del Hijo. Entonces vemos que el Hijo tiene la autoridad de dar la vida y tiene la autoridad de hacer el juicio, aun cuando claramente aquí se nos enseña que Él no vino a condenar, sino que realmente Él vino a salvar. El propósito de su primera venida es la salvación de los pecadores, y dice que un día la palabra juzgará a aquellos que desprecien esta bendita gracia de Dios cuando Cristo retorne en su condición de juez. Por lo tanto, vino a esta vida, el juicio lo sufrió Él, él evidenció la justicia por medio de soportar el pecado sobre sí mismo, Él pudo agradar al Padre, Él venció resucitando al tercer día y nos dice con absoluta claridad, dice: todo lo que el Padre me da viene a mí, dice, y el que a mí viene, y aquí es donde el mecanismo misterioso de la atracción de la gracia de Dios, porque aquí es los dos verbos son un pelín diferentes. Aquí hay el primer verbo tiene que ver con aquello que es dado por el Padre al Hijo y llevado al Padre a través del Hijo, sí, como Jesús dijo: cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. En el capítulo 12 de Juan dice: entonces, dice, el que a mí viene. Aquí ya es un verbo en el que está incluida la actitud de nosotros. Venimos a Dios a través del Hijo, pero evidentemente siempre atraídos por los mecanismos de la gracia. No le he hecho fuera. Y sigue diciendo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por lo tanto, aquí podemos ver
la grandeza de esta obra en cuanto, en una manera, evidentemente en unos minutos cortos, siempre en estos mensajes vamos a incluir estos destellos de esta gracia bendita, pero siempre para recalcar, para resaltar que realmente no estamos tratando de compartir con ustedes esto, tratando de darnos a nosotros la responsabilidad de llevar a cabo aquello que solo Dios puede hacer. Pero como Dios lo hizo, entonces nosotros tenemos la responsabilidad en una condición nueva, bajo la unción y la misma presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, Cristo habitando por la fe, siendo templos de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos conducimos. Como hemos dicho en otros programas, recordamos esas palabras de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que pone en vosotros tanto el querer como el hacer. Entonces vemos que aquí el escritor de Hebreos nos insta, nos exhorta a que es muy necesario que con mucha responsabilidad, con mucha dedicación, perdón, con mucha sensibilidad, atendamos a esas cosas que ya hemos oído y que tenemos que seguir oyendo. Que cada día tengamos una actitud consecuente a aquello que Dios hizo de nosotros en la persona del Hijo. Que cada día mostremos la belleza del Hijo de Dios a través de nuestro agradecimiento, de nuestra conducta, de la expresión de nuestra vida. Dice, porque si nosotros perdemos de vista, si nosotros cerramos el oído a estas verdades poderosas en nuestro corazón, cabe la posibilidad de deslizarnos, cabe la posibilidad de apartarnos, cabe la posibilidad de pecar, cabe la posibilidad de desagradar a Dios. Y yo creo que ningún cristiano realmente desea ni quiere desagradar a Dios con su vida. Por lo tanto, hemos estado viendo esta verdad que se nos presenta como advertencia. La Biblia está llena de advertencias. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias. No debemos jugar a vivir en doctrinas que no están expresadas y vividas en nuestra propia experiencia. No podemos, no digo que la experiencia sea más importante que la palabra, no me malinterpreten. La palabra siempre es la autoridad y la experiencia es la consecuencia de la palabra. Pero lo que quiero decir es que realmente lo que todavía no vivimos, no expresamos, no entendemos, no lo estamos viviendo en la palabra de Dios. Estamos viviéndolo en un margen con una cierta idea mental de las cosas, podemos poner en serio riesgo la integridad de nuestra salud espiritual. Sí, es como manejar un coche a 200 kilómetros por hora en una carretera llena de curvas que no permite ir a más de 60. Es poner nuestra vida en un riesgo que realmente no tiene que ver con la fe. La fe nos lleva a tomar riesgos, aceptar riesgos, pero siempre confiados en una seguridad y en una protección que Dios nos otorga, porque esa fe proviene de Él y nosotros la desarrollamos. Por lo tanto, es importante comprender lo que estamos viviendo y vivir en la palabra de Dios. Vivir en la palabra de Dios. Entonces se nos enseñan estos dos pactos, primeramente el de Sinaí, donde esos pactos fueron hablados por medio de ángeles, ¿sí? Como también nos dice Gálatas 3:19. Y dice que toda desobediencia y todo quebrantamiento de este pacto recibió una justa retribución. O sea, tuvo un pago, una consecuencia. Dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros? ¿Sí? Y aquí se está refiriendo a aquellas personas que somos y pertenecemos al nuevo pacto, que somos fruto del nuevo pacto, que realmente hemos aceptado a Cristo después de su resurrección, después de la institución de la Iglesia, con todos los beneficios del nuevo pacto. Dice que es una salvación que no fue anunciada por ángeles, que fue anunciada por Dios mismo en la persona del Hijo, y que en su gracia fue transmitida por la Iglesia, por aquellos apóstoles que conocieron al Señor en vida y le vieron en muerte y fueron testigos de su resurrección. Y dice que Dios testificó con milagros, con prodigios y con repartimientos del Espíritu Santo según su santa voluntad. Hoy estamos en estos días
Evidentemente, esa primera iglesia fue una iglesia importante por cuanto que posiblemente su diferencia radicaba en que era el comienzo y el fundamento, ¿verdad? Pero hoy nosotros, en esencia, somos esa iglesia. Somos aquellos que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, incluidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, y que realmente tenemos que tener una vida agradable, una vida que resulta de lo que Dios ha hecho por y en nosotros. Por lo tanto, en el programa de hoy, y les cito y les emplazo para nuestra próxima cita, en el próximo programa, donde seguiremos hablando de esta gracia que fue diseñada en los cielos, que fue ordenada en los cielos, decidida en los cielos, esta gracia que fue manifestada en el tiempo, aquellos que llamó, aquellos también justificó, el llamamiento efectivo que me alcanzó a mí, que le alcanzó a usted, que le puede alcanzar a usted si nos está escuchando, o que ha alcanzado a otros que ya partieron, y a otros que están preparados para ser alcanzados. Pero una cosa muy importante es que nosotros tenemos que atender con diligencia, tenemos que vivir en la palabra, expresar la vida de la palabra para no deslizarnos y para no descuidar una salvación tan gloriosa, que con tanta gracia nos ha sido entregada, que con tanto costo y elevado costo ha sido pagada por nuestro Señor en la cruz, y hoy teniendo las condiciones perfectas, como hombres nuevos, como hombres recreados, en el sentido de que somos nuevas criaturas, no tenemos disculpa para vivir de cualquier manera. Hoy podemos observar un mundo que se deteriora por momentos, podemos observar un mundo que cada día es más contrario a Dios, podemos ver cómo el pecado afecta todos los rincones de este universo, podemos ver cómo el hombre cada día es más depravado, pero en medio de todo nosotros tenemos que mantener la línea de flotación. Y hay una responsabilidad que es suya y que es mía. Hay una responsabilidad que es de cada cristiano, que es realmente vivir en esta palabra como una consecuencia de una salvación tan gloriosa y tan grande que no debemos descuidar, menospreciar y correr el riesgo de deslizarnos, apartarnos, pecar, desagradar a nuestro Señor. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.